¿Cómo podemos ahorrar desde casa en esta época de cuarentena? Mira, yo creo que todo el mundo tiene, a menos que esté en una situación súper, súper crítica, todo el mundo tiene alguna posibilidad de ahorrar. Esta es una época muy, muy difícil. Pero siempre es eh, relativamente sencillo sentarse en familia o uno mismo, los jefes de familia, en, en casa, hacer un examen de conciencia de dónde están nuestros gastos y si sí, ahora no hay de otra. Hay que ponerlos en blanco y negro en papel, escribir cuánto me cuesta la renta, cuánto me cuesta o la hipoteca, la luz, el gas, la alimentación y escribir cada rubro de manera muy específica para llegar a un número y conocernos financieramente a nosotros mismos. Eso creo que es la tarea básica y a partir de que conoces los números mínimos con los cuales puedes sobrevivir mes a mes, entonces puedes eh, pues accionar algunas palanquitas en tu gasto mensual y decir le voy a recortar por aquí, le voy a recortar por acá. Es muy importante que si sí, en la familia se haga pues este ejercicio exhaustivo de todo, incluso alguna pequeña propina, eh, alguna ayuda, porque es ahí eh, en esa sumatoria donde te vas a dar cuenta realmente dónde se te va el dinero y cuáles son tus prioridades. Entonces vas a poder reorganizar tu gasto para el siguiente mes y tratar de bajarle presión en este momento tan crítico a todas las familias de México. Lo hacemos mensual. O quincenal? Bueno, si se puede mensual, yo creo que es lo básico, pero quincenal todavía sería ideal. Yo creo que todo el mundo tenemos siempre la posibilidad de bajar un poco cantidades, ¿no? De, de reducir consumo en ciertas cosas o de aplazar el consumo de otros. Temas. Es muy importante el aplazamiento. Si voy a renovar, por ejemplo, algún enser doméstico, si voy a renovar el auto, por supuesto, la computadora, el teléfono de alguno de los hijos, ese tipo de cuestiones las puedes aplazar. Y por otro lado, en el gasto ya recurrente de cada mes, el supermercado, el gasto en electricidad, por ejemplo, el gas, eh, cuestiones de este tipo que a veces parece que no podemos reducir, siempre se puede reducir. Siempre puedes decir, oye, gasto tanto en gas, ¿qué tengo que hacer para eso? Bueno, a lo mejor. Si reduzco minuto y medio por cada miembro de la familia el tiempo que me tardo en bañar, pues ya con eso estás reduciendo el consumo de gas. La transparencia frente a nosotros mismos es fundamental y después dar el siguiente paso en decir dónde sí puedo permitirme una reducción considerable de gasto y luego al final te das cuenta que ya ahorraste pues a lo mejor un 15% del gasto que traías mensualmente. Si estás en una situación muy muy crítica. Eh, o perdiste el empleo, no tienes flujo, sí es importante yo creo eh, ir al mínimo del gasto con el que podrías sobrevivir tú y tu familia y hablar con tus acreedores. Pero hay quien también no ahorra. Hay quien no ahorra, eso también está en el libro uh -huh. y, es un, y es muy importante. Es, es básico, todo aquel... Que tenga flujo, que tenga eh, ingreso, que tenga capacidad de eh, en su empleo, pues tener un ingreso mensual, es importante que ahorre mes con mes. De una u otra manera, que por favor ahorren es muy importante. Yo creo que incluso en esta crisis, yo diría importante destinar, aunque sea un pedacito pequeñito, pero por favor, ahorren, porque ya estamos viendo lo que significa no ahorrar. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión así como lo escuchas no lo viste en televisión y sobre todo que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti y ustedes ya se suscribieron a nuestro canal pues si no lo han hecho qué esperan